Mira, problemita número 4 de la lista. Esto se llama aspa factorización de aspa doble. Hay otra factorización de divisores binomios, aspa doble especial, ¿ya? Recuerda, primero hicimos aspa simple, factor común, ahora estamos entrando aspa doble. Mira atención, mírate acá, concéntrate y mírate acá, ¿ya? En factorización aspa, la pregunta me la acaba de hacer, mira acá, 10. 10x elevado al cuadrado por acá, al cuadrado. Menos 17x por y, ¿ya? X por y. 17x por y. Más 3y cuadrado. Y cuadrado. Más 5xy. Más 5xy menos yz por acá, ¿ya? A ver si se nota así, ¿no? Si se nota bien por acá. Giradita la camarita. Ya está. Ya. Muy bien por acá. Ya. Mira acá. ¿Cómo vas a reconocer si esta es una factorización aspa doble? Cuando en el factor hay un x cuadrado, un y cuadrado, esta factorización de aspa doble. ¿Ya? Vuelvo a repetirte, mira acá. Cuando encuentres así, x cuadrado, y cuadrado, porque aquí no se repite, no hay factor común, mira acá. Acá no hay factor, mira acá, es x, acá ya no se repite x. Por lo tanto, no sería factor común. O se repite y, acá no se repite y, no se repite y, acá no se repite y, acá no se repite. Entonces, ¿qué método es eso de acá? Este es el método de factor, no factorización de aspa doble. ¿Y cuándo se aplica aspa doble? Cuando aquí es x elevado al cuadrado o y elevado. Tienen que aparecer dos. El x al cuadrado o el y cuadrado, entonces es aspa doble. ¿Y cuál es el método para resolver? El método para resolver el primer paso es descomponer. ¿A quién voy a descomponer? A x y a y cuadrado. Estos dos voy a descomponer de acá, ¿ya? Mira atención de acá. Yo sé que ahorita estás un poquito de acá, son temas ya un poquito más, ya los últimos temas. Estamos haciendo los últimos temas ya porque hemos hecho bastante álgebra, ¿ya? Mira atención. Esto se llama factorización de aspa doble. Repito acá. Para poder reconocer qué tipo de factorización, si es que es un aspa doble, debe tener, si x es elevado al cuadrado y y, cuando hay dos términos acá, término y y el término, no, el término x, el término y, quiere decir que esto es algo. Mira cómo se resuelve, fácil y sencillo de acá, mira acá. Observa, primero descompones acá, ¿ya? Ojo, primer pasito, aquí x por acá, x, por aquí descompones, mira acá, x, por acá también, x. X por X, que tiene que darme X cuadrado. Ese es el primer pasito de aspa doble, ¿ya? Y vas por acá, mira. Y por Y. Y por Y, Y cuadrado. Ya está, ya. Papayita hasta el momento de acá. Papayita. Ahora, mira acá, tengo que multiplicar en aspa así. Estos números tengo que hacer igual. El número que den por acá, el número que debe ir por acá, este numerito que está por acá. ¿Qué número debe ir acá? ¿Y qué número debe ir acá? Alta. Para que vaya ese número, que estos dos números multiplicados debe darme 3. ¿Ya? Debe darme 3. Profe, y por acá, estos dos números que voy a poner por acá, también debe darme 10 por acá. Estos dos números de acá debe darme 10. Y esto de acá debe dar. Pero en aspa, ahí en aspa, me debe dar 17. ¿A qué buscar? ¿A qué buscar? No puedo poner acá, mira acá. Si pongo acá 10, 10 por 1, 10 por 1, 10. ¿Y acá cuánto pondría? 3. 3 por 1, 3. Pero en aspa, acá daría 30. No es mucho, este es 17. Este es mucho, este es 17 de acá, ¿ya? Eso es 17 de acá, ¿ya? Acá es menos, ¿no? Entonces, esos no cumplen, mira, no cumplen. Entonces, voy pensando, otro numerito por acá. Aquí no tengo más opciones, mira,
No tengo más opciones. Acá lo que tengo puede ser 3 o puede ser 1. Nada más. Aquí sí puedo tener bastantes opciones. Entonces, aquí no tengo más opciones. Lo que acá tiene que ir acá, acá tiene que ir por acá, 3. Y por acá va a ir 1 por acá. ¿Ya? 3 y 1. Porque no tengo más opciones. Aquí sí tengo más opciones por acá. Muy bien, por acá. Aquí voy a borrar. A ver, busco. 2 por esto. Acá puede ser 2 por 5, ¿no? Mira, coloco 2 por acá, coloco 2 y coloco 5 por acá. 5 por 2, 6. Acá, no, no, no. 2 por 3, 6. Acá sería 6, ¿no? 6. Acá debe darme 5 por 1, 5. Sumamos, me debe dar acá 17. No, no, no. Por lo tanto, no es todavía. A ver, ¿qué pasa si coloco el 5 para arriba? ¿Qué pasa si lo coloco el 5, el 2 le bajo? Vamos a ver si gana. 2 por acá, porque recuerda que acá, estos dos números multiplicados debe darme 10. Entonces lo coloco 5 por acá, 5 por acá. A ver, ya, estoy enseñando a nivel básico, de acá. Problemas, ya, lo que te va a venir en el examen. Mira acá, 5 por 3. A ver, 5 por 3, ¿cuánto sería? 15 por acá, 15XY. Acá sería 2 por 1 sería 2XY. Sumado, ¿cuánto me da? 15M más 2 sería 17XY. Profe, sí me da. Pero, profe, lo que tú estás sumando es más, lo que acá me está dando menos. Entonces, acá vamos a colocar el signo menos. Menos por acá, menos por acá. Menos por menos me va a dar más. Ya me va a dar más. Entonces, acá va a ser menos y acá va a ser menos. La respuesta me va a dar 17 por acá. Muy bien, profe, sí, qué chévere. Muy bien, entonces mirad acá, aspa doble. Cuando hay x al cuadrado, y cuadrado, entonces ya debe ser aspa doble. Muy bien, por acá, mirad, ya. Ahora, una vez esto de acá cumple, ¿ah? Así. Acá me hago mi tracito por acá. Este de acá se llama aspa doble. La multiplicación en eso que tiene que darme, me tiene que dar eso de acá. Eso me tiene que dar eso. Sí cumple. En la parte de atrás, aquí, en la parte de atrás, mira de acá. Acá hay variable X y variable Y. Pero aquí ha aparecido Z. Ha aparecido Z por acá. Z es como si fuera un número de ahí. Pero yo lo puedo poner, mira, solamente Z aparece acá nomás. No aparece Z por acá. Acá aparece de acá 5X y Y. Ya, 5X y Y. Voy a dar 5X y Y, ¿ya? Ahí aparece de ahí, ahí aparece cuando aparece. Ahí me va a aparecer 5X y Y. Ya está, muy bien, mira, atención de acá. 5X y Y. Ahora mira atención de acá. Yo puedo hacer lo siguiente de acá, ¿ya? 5X y Y, ¿ya? Ya, mira atención. Acá. No, acá tiene que ser cetita, ¿ya? Acá tiene que ser. Acá era cetita, ¿ya? Cetita es acá. Ahí es cetita, ¿ya? Cetita, ahí era cetita de acá, no era Y. Mira acá. Aquí voy a buscar un número que me den estos números de acá. Me den la edad, pero esto sí ya. Primero, el primer paso es componer este de acá, el X cuadrado, el Y cuadrado. Algunos te van a dar un número aquí. Si te da un número, descompones el número. En este caso no te da un número. Entonces, el Z puedes poner así, mira acá. Z por 0. ¿Por qué por 0, profe? ¿Por qué por 0? Porque solamente, mira acá, ya, 0. Z por 0 acaba de darme 0, porque no hay un número de acá. Para que sea un aspa doble, debe acá de haber un número de haber acá. Y como no hay un número, lo coloco 0. 0 por Z, 0 acá. ¿Ya? Z por 0. ¿Y por qué lo coloco Z? Porque acá hay dos variables que intervienen Z. ¿Ya? Entonces, mira acá. Al multiplicar eso de acá, a ver, al multiplicar eso de acá, me va a dar 3. Entonces, este 0 lo subo arriba y el Z lo bajo abajo, ¿ya? Entonces, mira, acá lo voy a poner, el cerito lo pongo arriba acá, el cerito lo pongo y el Z lo pongo así, ¿ya? Cosa que al multiplicar eso de acá, mira de acá, al multiplicar eso de acá,
al multiplicar esto de ahí, al multiplicar me debe dar eso de acá. O lo coloco más allá. Acá lo coloco 0 por z. ¿Ya? 0 por z. Al multiplicarlo esto por esto, me va a dar mira acá. Al multiplicarlo esa por esa de aquí, me va a dar esto de aquí. Acá, mira de acá. Menos y por z menos 10z. Menos 3y por 0 no hay aquí, mira acá. No hay ahí ya. Ahora mira, voy a buscar acá. Mira acá, voy a buscar acá. Acá sería, mira, ahora voy a... Por eso que se llama aspa doble especial. No, aspa doble. Ahora voy a hacer esto de acá. Esto de acá. De extremo a extremo. Pues aspa doble. De extremo a extremo. De ese extremo al otro extremo. ¿Se nota la pantallita del cero? Sí, ¿no? Se nota. Por... Ay, a ver, de extremo a extremo. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Muy bien. De extremo a extremo de acá, mira. Cuando multiplique, por eso se llama aspa. Primera aspa y la otra aspa. Por eso se llama aspa doble. Primera aspita y acá la segunda aspita. Por eso se llama aspa doble. Aspa doble. Aspa doble. ¿Ya? Entonces acá, mira, si multiplico acá 5 por z, acá lo coloco, mira acá. ¿Dónde va a ir? 5zx. 2x por 0 va a ser 0zx. Y el sumado, ¿qué cosa me va a dar? Este resultado me va a dar acá. ¿Ya? Este resultado va a estar este. Así va a quedar así. ¿Ya? Entonces, para poder entender muy bien acá, lo que tú tienes que saber de acá, primero, tienes que hacer cumplir estos dos números de acá, me den 10 acá. 5 por 2, 10. 1 por 3. El signo es de colocar a tu favor. Porque acá es menos, lo puedo poner menos por menos, tiene que cumplir acá. Más. Menos por menos, más. Aquí no hay un número. Recuerda que te dije que acá tiene que haber un número. Acá tiene que haber un número de acá. Ahí no hay un número. Cuando no aparece un número, se lo coloca 0. 0 por z, porque han aparecido las variables z de ahí. Entonces, ahora, estos números que están aquí, que son los números que tienen que cumplir así, a la multiplicación en aspa, tiene que sumar esto de acá. Por ejemplo, eso de acá, menos y por z, multiplicado eso de acá, 0, ¿no es cierto? Esto es 0, y acá solamente va a quedar menos y por z, me va a quedar menos 10z de ahí. No, menos 10z. Una vez quedado así, esto puedo borrar esa parte de aquí, quedaría factorizado así, queda factorizado así. En forma horizontal. Entonces quedaría así. 5, ya, 5x menos, mira, 5x menos 10, menos 10 más 0. Entre paréntesis cierro, ¿eh? Cierro el paréntesis, y lo que va a quedar acá, 2x por acá, 2x por acá, 2x, 2x menos 3y, menos 3y más z por acá, ¿ya? Más z. Así va a quedar toda esa expresión de aquí. ¿Ya? ¿No? Toda la expresión va a quedar acá. 5x menos 100. Entonces, así quedaría factorizado acá. ¿No? Si no han entendido... ¿Ya? ¿Ya? Si esa parte no han entendido, me lo van a decir. ¿Ya? A ver, voy a buscar un ejemplito que sea a ver ese tipo de acá. ¿Ya? A ver. Ese tenía el resultado. Dime. Ese operador tenía el resultado. ¿Cómo? O sea, cuando queda 5 en x, así, horizontal. Horizontal. Esto suma más esto. Lo multiplicas 2x menos 3y más z. Ya está. Ahora mira, vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer, espera, déjame hacer los dos. Ya, cambio de variable, ¿ya? Cambio de variable. Después vamos a hacer cambio de variable. Ya hice acá aspa doble, ¿ya?
Y si no lo has entendido, Solar Club, un ejercicio más en la práctica no vino. Ahora vamos a hacer cambio de variable, ¿eh? Cambio de variable. Ya. Hemos hablado en ecuaciones. Ahora vamos a hacer factorización por cambio de variable. Acá, por cambio. Cambio de variable. Cambio de variable. ¿Ya? ¿Qué significa? Mira atención. Primeramente, hay que saber. Mira acá. ¿Ya? Factorización por cambio de variable. Hicimos aspa doble, aspa simple. Ya está. Mira acá. Esto, cuando quieres resolver eso, la vez para x más 2 por x menos 5. En este caso es papayita. Cuando quieras resolver eso de acá, es papayita de acá. ¿Cómo lo vas a resolver rápidamente? Mira atención. Agarras así, ¿ya? Este de acá es un producto de acá, ¿no? De x más 2 por x menos 5. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual. Mira mentalmente ya, x por x, x cuadrado. ¿Ya? Mira, vuelvo mentalmente. X por X, X cuadrado. Luego sumo. Menos 5 más 2 menos 3 acompañado de X. ¿Ya? Acompañado de X. Luego el producto de 2 por menos 5 menos 10. A ver, vamos a practicar rápidamente. ¿Ya? Si tengo así. X menos 3 multiplicado por X más 7. ¿Cómo lo voy a resolver así? ¿Cómo lo voy a resolver? Fácil, mira acá. Fácil y sencillo acá. ¿A qué es igual eso de acá? Es igual X por X. Mira, fíjate, ¿ya? X por X. Ya te vas a fijar esa parte de acá. Esa parte de acá. X por X. Muy sencillo de acá. Porque este es pan comido de acá. Mira acá. No vas a multiplicar así como yo, ¿ah? ¿Eh? Mira, porque si yo fuera a multiplicar X por X, luego X por 7, luego X por esta, luego esta por esta. No, así no. Lo que tú tienes que hacer, un examen de admisión, está resolviendo y te va a venir así, ¿ya? Entonces, hago lo siguiente por acá, ¿ya? Lo siguiente es por acá. X por X va a ser X elevado al cuadrado, ¿ya? X por X, X elevado al cuadrado. Luego, menos 3 por acá, 7 por acá, sumo. Primero, x por x, x cuadrado. Sumo, 7 menos 3. ¿Ya? 7 menos 3. 7 menos 3, ¿cuánto es? 4. 4x. Una vez, aquí va la suma, luego la multiplicación. 7 por 3, menos 21. ¿Verdad? Menos 21. ¿Ya? Así. Así de perfecto. Porque si no sabemos este truquito de acá, no vamos a poder entender el ya. A ver, vamos por acá. El cambio de variable, ¿ya? Voy a borrar eso de acá. Ya sabes el truco de acá, ¿ya? Ya sabes el truco. Mira, atención, que vamos a hacer cambio de variable. Vamos con la preguntita número, a ver, con la preguntita número 5, ¿ya? Preguntita número 5 por acá, ¿ya? Problemita número 5. Voy a poner problemita número 5. Mira acá, en el problemita número 5 por acá. ¿Ya? Problemita número 5 por acá. 5. Cambio de variable. ¿Ya? En el cambio de variable, mira, atención, aquí voy a poner acá. Aquí va a ser X. ¿Ya? X. ¿Ya? Cambio de variable por X. X más 1. Más 1. Todo eso de acá. X más 1 por X menos 3. X más 1 por X menos 3. Luego, por X más 4. Más 4. Así, X más 4. ¿Ya? Aquí es X menos 6. X menos 6. ¿Ya? X menos 6 más 38. Más 3, 8 por acá. ¿Ya? Así. Mira la cámara. ¿La cámara? No, ¿la pizarra o la cámara? Ay, la pizarra, ¿no?
está bien. Ya. Es X más 1. X más 1 multiplicado por X menos 3. Por X menos 3. Por X menos 3, acá por X menos 4, por acá. X menos 4. Hay X menos 4. Sigo multiplicando por X menos 6. Más 38, ¿no? Más 38. Más 38. ¿Acá? Sí. Ya. Ahí va así nomás. Mira, ¿cómo voy a resolver así? ¿Cómo voy a resolver así? Porque obviamente si multiplico este producto con este producto, va a ser al cuadrado. Aquí va a ser al cubo, aquí va a ser a la cuarta y va a ser complicado para poder hacer. Entonces lo más simple es cambio de variable. Cambiar la variable. Primero voy a multiplicar 2, 2, ¿ya? ¿Y cómo puedo saber si multiplico quién con quién? No, primeramente observo acá, mira. A ver, voy a primero fijarme en aquí, en los números de acá. Ahí voy a fijar. Que la suma debe dar igual a esto. Por ejemplo, mira, sumo eso de acá, lo puedo sumar esta con esta. Si me dan iguales, quiere decir que están bien. Puedo multiplicar. A ver, ¿cuántos? Si esta suma es igual a esta suma, puede ser súper bien. Si es que no ocurre que esta suma es igual a esta suma, no puedo multiplicar. ¿Ya? Para hacer cambio de variable que la suma, ¿ya? Mira, por ejemplo, acá, menos 2, menos 3 más 1 sale menos 2. Acá, menos 6 más 4 sale menos 2. Ah, si es que esto ocurre de acá, si es que esto ocurre de acá, acá sale 2 y acá también sale 2, entonces podemos multiplicar. Ahora, ¿qué pasaría si yo esto agarro de esta manera así y lo multiplico primero de acá? A ver, mira de acá. Eso de aquí multiplico, ¿no? Primero sumo eso de acá. Sería 4 menos 3. 4 menos 3 sería menos 1. Y voy a sumar otra vuelta eso de aquí. Sumo con eso de aquí. Sumo cuánto va a darme. Acá me va a dar menos 5. Menos 1, menos 5 no son iguales. Entonces yo no puedo multiplicar el x más 1 multiplicado por x más 6 porque me da menos 5. Acá me da menos. Siempre tienen que ser estos iguales acá. Y lo que da igual es eso de ahí. Lo que me van a dar iguales ahí, lo que dan iguales, ¿quiénes son? Mira acá. Aquí por supuesto que está fácil, mira de acá. Al multiplicar, ah, ¿no? ¿Cuáles son? Eso de acá, ¿no? Esto. El 4 y el 6. Si el 4 y el 6 sumo, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 2. Me va a dar acá menos 2. Entonces puedo multiplicar acá. Si es que acá también me da así, esta sumita de atrás, por eso mira acá, esta sumita de atrás, ¿me va a dar cuánto? Me va a dar así. Me va a dar menos 2, puedo multiplicarlo así. Puedo multiplicarlo, me da menos 3 más 1 me da menos 2. Menos 6 más 4 me da menos 2. Entonces, voy a multiplicar estas dos expresiones de acá. Lee estas dos expresiones de acá, ¿ya? Voy a multiplicar estas expresiones de aquí. Ya, ya te dije, estos dos voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque la suma me da menos 2, aquí me da menos 2. Ahorita te voy a explicar con más razón por qué lo estoy eligiendo así. ¿Y por qué no lo he elegido el otro? Ya te voy a decir ahorita, mira de acá. Esto voy a borrar. Esto voy a borrar por acá, mira. Lo que voy a multiplicar y factorización sería estos dos de acá. Voy a multiplicar estos dos de acá, estos dos. Ahí, mira, atención. Esto de aquí, mira, amiguito, que tú me estás viendo. Ahí, mira, esos dos de acá, ¿tá? Esos dos. Luego multiplico con eso de acá. Ahí, esos dos de acá. Así. Pero, profe, ¿yo puedo multiplicar esto con esto? No, porque no sale 2, no sale menos 2. Ya está. Muy bien. Te enseñé la multiplicación de acá. Rápidamente agarras aquí, rápida, paréntesis por acá, ¿no? Paréntesis por acá, ahí, paréntesis por acá, ahí.
Ahí ya está, ya. Rápidamente, mira. ¿Cómo se multiplica estos dos de acá? X por X, X cuadrado, ¿no es cierto? Sí, es X cuadrado. X por X es X cuadrado, ¿ya? Aquí vamos a poner así, de esta manera ponemos así acá, es X cuadrado. X cuadrado. Mira, X por X, X cuadrado. Ya está, ahí. Ya está, X cuadrado. Luego, se suma. Menos 3, menos 2, no, no, menos 3 más 1, menos 2 acompañado de X. Hace rato en esta práctica. Menos 3 por 1, menos 3. Ahí está, mira, ya. Multiplicado toda esta expresión de acá. Los dos, ahora vamos a multiplicar esto de acá. Ahí vamos a multiplicar, ¿ya? Ahí vamos a multiplicar. ¿Cómo es la multiplicación? Fácil. X por X, X cuadrado, ¿ya? X por X. No te olvides acá. X por X, ¿qué tiene que darme? X cuadrado. Entonces por acá va a ser mi cosa. X cuadrado por acá. X cuadrado. Ahí está. X cuadrado. Hasta el momento está súper pollo, súper papayita. Luego sumo. Menos 6 más 4 me va a dar menos 2. Acá menos 2 acompañado de X. Menos 6 por 4 me da menos 24. Me da 24, pero acá más 38 por acá. Si observas bien acá, si observas así, va, porque vamos a multiplicar esto por esto, va a salir larguísimo, va a salir larguísimo. Entonces vamos a hacer un cambio de variable, mira, cambio de variable aquí. Vamos a poner así, a x elevado al cuadrado menos 2x, vamos a darle una variable a. Por eso se llama cambio de variable. A x al cuadrado menos 2x, vamos a cambiarle para un valor. Toda esta expresión de acá, mira acá, toda esa expresión que voy a colocar de color azulito acá. ¿Dónde está? ¿La ven? Por acá, mira. Toda esta parte que está acá, esa partecita de acá, esta partecita de acá, esta partecita de acá, esa partecita de acá. Esa partecita va a ser A, porque es x cuadrado menos 2x. En este ladito también es, mira, acá toda esa parte también va a ser A. ¿Y por qué va a ser A esa partecita de acá, profe? ¿Por qué va a ser A? Porque estoy poniendo A. Porque mira acá, me conviene multiplicar A por A, que estar multiplicando X cuadrado por X cuadrado, menos 2, por esto menos 2, menos 3, por eso, y va a ser muy complicado de acá. Entonces hago cambio de variable, se llama cambio de variable, esto de aquí vale toda esta expresión de acá, vale A. Toda esa partecita de acá, ay, vale A. Esta parte de acá también vale A. Vamos a poner así, A. Y por acá también vale A. Ya está ya. Mira atención acá. Acá sería A menos 3 multiplicado por A menos 24. Vuelvo a repetirte. Toda esa parte vale A menos 3. A menos 24. Entonces, si multiplicamos toda esa parte de acá, A por A, mira acá, fíjate, A por A, A al cuadrado. Va a ser A elevado al cuadrado. ¿Pero cuánto vale A? 2X menos 2, no, X cuadrado menos 2X. Ya, acá mira, A por A, A cuadrado. Luego, se suma. ¿Qué te dije acá? Se suma. Porque este es A y este es A. Sumamos, menos 3, menos 24. Mentalmente, signos iguales se suma y se pone el mismo signo. Entonces sería menos 20, ¿cuánto? 20, 27. Entonces acá sería 27, ¿qué cosa? 27A. Porque si acá yo multiplico x por x, x cuadrado, luego sumo de acá, que me da menos 2, pero sería la variable x. En este caso vale A y acá vale A, entonces sería la variable A. Ya sumé estos dos de acá, sumé. Porque el método práctico es primero multiplicarle A por A al cuadrado. Luego sumarle menos 24, menos 3, menos 27. Y al final, acá lo que tengo que hacer acá, multiplicarlo. 24 por 3, ¿ya? 24 por 3. 24 por 3, ¿cuánto va a ser? A ver, 24 por 3, 3 por 4 sería 12, lleva 1. Entonces sería menos por menos, ojo, mira, menos por menos sería más 72.
y el 38 baja para acá. Y aquí lo que va a darme aquí me va a hacer qué cosa va a hacer. Entonces, decimos entonces por acá, ahí, ¿ya? Por acá, si todo, con el otro, entonces bajamos por acá, y con esto ya va a estar muerto. Mira acá, A elevado al cuadrado, menos 27 acá, menos 27A, acá 72 más 38 sería 100 más 110. Mira, ahora esta parte aquí sería un factor aspa simple. Aquí ya puedo resolver por aspa simple de acá. Aspa simple. Porque si hubiese resuelto esta parte de acá, hubiese sido muy largo de acá. Al hacer el cambio de variable, el cambio de variable, esta de aquí es aspa simple. ¿Qué te dije para resolver? Dos números multiplicados que me den acá, 110. Y sumamos y me den acá. Entonces sería acá. Mira acá. Los números adecuados puedes buscar así. 22 por 5. 22 por 5, ¿cuánto me va a dar? 110. 22 por 5, 110. ¿Ya? Profi, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque el 110 está fácil. Decirle 11 por 10. 11 por 10, ¿cuánto me va a dar? 110. Pero sumados, ¿me da 27? No, me va a dar... acá me va a dar 21. Pero si lo pongo así... 22, 22 por 5, igual me da. Entonces, estos números buscas mentalmente. ¿Se nota la parte de abajo? Sí se nota, ¿no? Muy bien, por acá. Dos números multiplicados están ahí, ¿ya? Y sumamos, mira acá, A por A. Ahí está, en aspa se cumple, mira, ¿no? ¿No? A, 5A. Acá va a ser menos, ¿no? Porque acá va a ser menos. Como acá es menos... acá lo coloco el signo menos, mira, menos por menos, más. Porque acá me da menos 22, menos 5, me va a dar más. Ahora, en aspa, A, mira, acá va a quedar, mira, así va a quedar así. Menos 5A, menos 5A, a la así va a quedar menos 22A, menos 22A. Pero todo este resultado, ¿cuánto me va a dar? Menos 27, menos 27A. Y esto de acá es menos 27A. Si se cumple eso de acá, va a ser así. Entonces, quedaría, ¿no? Quedaría así. A, por, así va a quedar, ¿no? Entonces, esto quedaría así. Entonces, queda eso de acá así. Va a ser A, menos 22, todo multiplicado por A, menos 5 de acá, ¿no? Así. Esto va a quedar. Pero ahora, ¿qué te dice la pregunta? La pregunta te dice el término independiente. Y aquí el término independiente sería si menos 5, menos 22, ¿no? Eso sería el término independiente. La pregunta que te pide ayer, ayer que me pide también, allá el término de uno de los factores, ¿ya? El término de acá. Entonces, el término de uno de esos factores sería menos 5 o menos 22. Sería menos 5 de acá. Entonces, la respuestita sería menos 5. Pero también lo puedo reemplazar a, lo puedo volver su mismo valor. A, lo vuelvo el mismo valor que vale acá. X al cuadrado menos 2X. Acá está. Pero la pregunta, solamente como me pide la respuesta, o también, acá puede ser así, ¿no? Pero la respuesta es eso de acá, ¿verdad? La respuesta sería menos 5. Esto sería el término independiente. Término independiente. ¿Qué significa término independiente? Que no depende de la variable X. Por ejemplo, de acá. Este es el término independiente, que no depende de las variables acá. Acá, término independiente de toda esta expresión, término, que no depende de... Este 2 depende de una variable. Menos 3, término independiente. El 2 depende de una variable. El término independiente quiere decir que no depende de las variables de acá. Muy bien, entonces esto sería haciendo cambio de variable de acá, ¿no? Primero, así... si han venido en el examen de esa manera. Venir el examen, entonces acá lo, tu habilidad es hacer cambio de variable. Porque si no lo vas a aprender esto de acá, te vas a matar resolviendo, así, vas a matarte resolviendo, ¿no? El método práctico es hacer cambio de variable, factorización haciendo cambio de variable. ¿Ya? Factorización haciendo cambio de variable. Ya está bien. Vamos con el siguiente ejercicio de acá, ¿ya? Ahora les voy a enseñar divisores binomios, ¿ya? Divisores binomios. Estamos haciendo
cambio de variables, ahora vamos a hacer aspa doble, ¿ya? Aspa doble. Aspa doble especial, ¿ya? Ya, cambio de variables, ya. Vamos ahora, ya. Hemos aprendido factorización simple, factorización aspa doble. Ahora vamos a hacer aspa doble especial, ¿ya? Aquí, ya. Vamos a hacer aspa doble, doble especial, especial, especial. Ya hicimos, oye, pero siempre mal la letra, mal, ¿por qué? Vamos a ver. Estoy copiando mal, ¿no? Aspa doble especial, ¿ya? Ya, factorización de aspa. Acasito, ¿no? Acá es S, ¿ya? Acá es S, sí. Es aspa doble especial, ¿ya? Factorización aspa doble especial. Esta es la luz. Ahí. Esta partecita que no se nota, ¿no? Esa partecita es la luz. El foquito de arriba. O prendemos las lamparitas. Ya, mañana no voy a prender la lámpara, ¿sí? Para que ya no se note si voy a prender la lámpara a este lado o otro lado. Mira acá. Factorización de aspa doble especial. Se requiere ciertos truquitos acá. A veces viene este de acá, pero como más difícil te puede venir. Pero mira, acá voy a repetir como 2, 3 ejercicios. Voy a repetir acá, porque eso de acá para que no te agarren. Si te lo agarran a ti, voy a repetir de acá, ¿ya? Voy a repetir acá. Factorización aspa doble especial. Mira, ¿cómo se mira acá? Cuando hay X y Y, es aspa doble. Cuando el aspa doble especial tiene que tener de la forma, de esta forma de acá. ¿Ya? Aspa doble especial tiene que tener de esta forma. Mira eso. A ver, vamos a iniciar por aquí. Aspa doble especial por aquí. Mira, aspa doble especial. Ya, debe tener de esta forma de acá. A ver, por acá. Ya está, mira acá. Debe ser de esta forma, sí. X a la cuarta más 15X al cuadrado. ¿Ya? Más 15X no es más 15, más 6 acá. Ah, no, este es sencillo, está sencillo. Ya, este es aspa simple, no es doble especial. Pero, mira que te voy a... Este sí está fácil. Creo que está fácil eso de acá, ¿no? No está difícil, mira, acá. A ver, vamos a ver. Dos números multiplicados acá. A ver... Eso de acá, a ver, vamos a ver. Ya, no, este sí es aspa doble especial, ¿ya? Mira de acá. Cuando tú hables, mira, cuando tienes de grado 4, este es de grado 4. ¿Cuándo se utiliza acá factorización de aspa doble especial? Cuando es de grado 4. Aquí te voy a poner, aquí, mira acá, ¿no? Tiene que ser su grado tiene que ser de grado 4, ¿ya? De grado 4. Cuando es de grado 4, quiere decir que esta es una factorización aspa doble especial, ¿ya? Mira, ¿de qué grado tiene que ser? De grado 4. ¿Ya? Cuando son de grado 4, cuando tú vas a ver así, de grado 4, ya debes pensar que esta es una factorización de aspa doble especial, ¿ya? Si es de grado 3, es, ahorita voy a hacer de grado 3, de grado 5, de grado 7, ¿ya? Mira, hicimos el primer paso, aspa simple, de grado 2 es aspa simple.
Muy bien, de acá. Ya, x elevado a la cuarta. Ya está. Esto de acá es de qué grado de acá, no, es de grado 4. Cuando es de grado 4, debe ser aspa doble especial. ¿Ya? Aquí. El siguiente paso. Ya está, mira acá. Acá se pone lo que falta. Eso tienes que ver. Lo que tengo. Acá. Lo que tengo va acá. Tengo. Muy importante. Tengo. Mira lo que tengo. ¿Ya? Lo que da. Aquí va lo que da. Lo que falta. Este es muy importante de acá. ¿Ya? Da, falta, tengo. Da, falta, tengo. Ya, mira atención. Lo que tengo acá es 6x. ¿Dónde va? Acá abajito va. El negativo positivo. Ahí creo que es negativo. ¿Ya? En el ejercicio acá es negativo de acá. ¿Ya? Es negativo de acá. ¿Ya? Mira, mira atención. ¿Ya? Lo que tengo es esto, se llama tengo. ¿Ya? Entonces, el primer paso para poder hacer factorizaciones de aspa doble tiene que ser de grado 4. ¿Ya? Hasta el momento, papayita de acá. Una vez de grado 4 es, hago lo siguiente acá. Acá coloco, mira de acá, x acá, al cuadrado, lo saco la raíz acá, la raíz cuarta, la raíz lo saco, la raíz cuadrado, x por x, x cuadrado. Ya estoy ya. Pero no debo olvidarme, da, falta, tengo. Lo que tengo es eso de acá, o lo que resulta acá, puedo ponerle para resulta. Acá resulta, ¿ya? Para que te recuerdes acá. Resulta. Ahí lo que resulta. Mira atención de acá. Aquí. Dos números multiplicados me debe dar 25. Dos números multiplicados me debe dar 25. Serían los únicos números, serían acá 5 y 5. 5 por 5, 25. Hasta el momento está súper papayita acá. Súper papayita, ¿ya? 5 por 5, 25 acá. Pero si es que yo voy a multiplicar, me debe dar este medio de acá. Mira acá. Si multiplico así en aspa, acá. Aquí es el detalle. El detalle del método de aspa de acá, el detalle, ese es el doble. Mira acá. Si multiplico de acá. Ahí, mira de acá. Con eso de acá no me va a dar este de aquí. No me va a dar, mira, menos 6. No me va a dar menos 6. Debía darme menos 6. Si es que me daba menos 6, estaba súper papayí. Acá no me da menos 6. Entonces, acá necesitas lo que resulta, lo que falta, lo que tengo. Lo que tengo ya es aquí que vale menos 6. Recuerda que lo que tengo es menos 6, ¿ya? Entonces, lo que tengo acá, por ejemplo, aspa doble especial. En los colegios acá, colegios particulares, academias, casi esto no les he enseñado porque de frente le meten así un artificio. Pero lo que tú sabes, cuando te dije acá en la caña de alquino, aspa doble especial cuando tiene grado 4. ¿Y cómo se resuelve? Fácil. Descompones acá. X cuadrado por X cuadrado me va a X cuarta. Descompones acá. 5 por 5, 25. Pero el aspa no me da nada. Entonces, al no darte, lo que tengo acá es menos 6. Mira lo que tengo acá. Acá se pone lo que falta. Vamos a poner lo que falta, ¿ya? Esto de acá. El truco está en eso de acá. Lo que falta. Lo que falta. Ahí está. Mira. Ya está lo que falta. Mira atención. Aquí sería lo que tengo es menos 6. ¿Ya? Lo que tengo es menos 6. Mira acá. ¿Dónde está? Este es lo que tengo. Mejor acá. Acá abajito pongo ya. Tengo. Este es lo que tengo ya. Acá es lo que tengo. A eso se le dice tengo. Tengo menos 6. Pongo por acá menos 6. Menos 6x al cuadrado. Lo que resulta en aspa x por 5 sería 5. Acá sería 5x por acá. O pongo por acá, cito por acá. X por x sería 5x por acá. Ahí. Otra cuenta, x por x también sería 5x por acá. Este resulta de acá, ¿cuánto sería ese resultado? Sería 10x elevado al cuadrado. 10x, ¿ya? Este resulta en la suma del aspa de acá. Ahora mira de acá, mira atención. Lo que resulta es 10x, ¿ya? Lo que resulta en aspa. Lo que tengo es menos 6. Lo que falta es cuánto le falta. Esto te voy a borrar. Ahí te borro. Lo que resulta
Lo que resulta acá es 10x elevado al cuadrado. Para que me dé menos 6 negativo, acá tiene que ser menos 16. Menos 16x elevado al cuadrado. Porque 10 positivo menos 16 me va a dar menos 6 acá. Este es lo que falta. Lo que resulta es el aspa. Lo que resulta es el aspa. Y lo que le falta es menos 16. Y se coloca lo que falta acá. Lo que tengo, lo que falta. ¿Cuánto falta? Acá falta 16. Y si se desdobla acá 16 acá. Acá sería así, 4 por 4. Ojo, este falta de acá que se coloca aquí, es obviamente por eso que es aspa doble especial. El especial aquí se coloca lo que falta. Recuerda que lo que falta. Lo que falta es esta parte de acá. No voy a colocar acá 6, 3 por 2, sino se coloca lo que falta. Como acá sale menos 16, uno tiene que ser positivo, el otro tiene que ser negativo. Entonces acá uno de ellos va a ser negativo, el otro va a ser positivo por acá. Entonces, si acá es 16x al cuadrado, acá tiene que ser x elevado, acá x por x, 16. Acá voy a poner eso 16, acá es lo que, acá al cuadrado, esto menos es lo que falta. Ya lo que falta, falta. Ya lo que falta, que se descompone. Ahí te voy a hacer unita más eso, unita más para poder entender ya lo que falta. Entonces, eso es lo que falta, se descompone acá. Este 16, lo que falta, sale de acá. Lo que falta, se trae acá. Aquí y acá se descompone. Una vez que ha hecho lo que falta, mira acá, si tú vas en aspa, ahí, en esto, ¿cuánto da? Mira, menos 4 por menos 4 por 5 te va a dar 20, negativo. 4, mira, si multiplicas eso de acá, lo vamos a sacar acá. Acá va a ser menos 20x. Ahora sí, 20x. El resultadito, ¿cuánto te va a dar? 0. Acá no hay, mira de acá, no hay la variable x de acá. Igual manera multiplico, multiplico esto con esto, lo pongo por acá. Esto por esto va a darme menos 4x al cubo. Esto por esto también va a dar 4 positivo x al cubo. Y acá se hace cuánto, 0. No hay acá, mira de acá, los x cuadrados. Entonces, en el aspa doble especial, necesitas saber esto de acá, lo que falta. Lo que falta se pone acá. Y si no coloca lo que falta, no te va a salir este ejercicio de acá. No va a salir el ejercicio lo que, si no colocas lo que te falta, ¿no? En el truco está aquí poner lo que falta. Recuerda, mira acá. Lo que tengo es eso lo que tengo, menos 6x cuadrado. Lo que resulta es en el aspa de acá, ¿no? X por x, 5. X cuadrado por esto me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 10, ¿no? Así. Así, en aspa, me va a dar ese resultado. Pero ese resultado no va a cumplir eso de acá, a lo que tengo. Y lo que se pone acá, aquí se descompone lo que me falta, ¿no? Por eso que se llama aspa doble especial. Y a veces no aprendiste esto, lo que falta, no colocas aquí, obviamente no vas a entenderlo. Puedes sacar por otros métodos acá, sí, puedes sacar, ¿no? Pero no todos lo resuelven por eso. Este es el método normal que tú tienes que resolver. Eso. Un ejercicio más. Vamos a practicar sobre ese de acá, ¿ya? Un ejercicio. Este es el problemita de la práctica. ¿Qué número es eso de acá? Este es el problemita de la práctica, el ejercicio número... A ver, el ejercicio número 3, ¿ya? Si te das cuenta, es el ejercicio número 3. Esto de acá. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio, el ejercicio número... A ver, voy a hacer el ejercicio número 14, ¿ya? Pero con el mismo método, ¿ya? Ejercicio número 14 por acá, a ver cómo el mismo método. 14. ¿Ya? Entonces, ahora me falta. No, te das cuenta, mira, que a veces es un poquito amplio el temita de acá, ¿no? Matemática es un tema amplio a veces que pide la universidad, ¿no? Que siempre lo tienes que hacer. Muy bien, este lo voy a borrar. Ya lo voy a borrar. Un ejercicio, y si no lo has entendido, lo voy a repetir hasta que entiendes. Tienes que decir, muy sincero, profe, sabe que no lo he entendido. ¿Ya? Recuerda, tengo falta resulta, tengo falta resulta y su GA tiene que ser de 4. ¿Ya? Tiene que ser su GA. Para que sea más para doble, su grado tiene que ser. ¿Qué cosa es su grado? Este grado 2, grado 2. ¿Ya?
Esto vamos a borrar por atrás, que eso lo dejo por ahí. Lo que tengo, lo que falta. Mira la pregunta número 14. Pregunta número 14 es x a la cuarta. X a la cuarta más, ¿ya? 15x al cuadrado. 15x al cuadrado más 15 más 64. Ya. Mira atención acá. Ya. Profe, ¿de qué grado es esto, profito? Es de grado 4. ¿Qué tengo que utilizar? Aspa doble. Cuando tú ves este grado de acá, este grado de acá. Si su ga, este ga es 4, entonces tiene que ser aspa doble especial. Y si es 3, no, otro método de acá. Y si es 7, otro método. Entonces, cuando es 4, aspa doble especial. Cuando es 4, aspa doble especial. Muy bien. Por acá. Ya, por acá. Ahora, el paso siguiente, ¿cuál es el paso? Primero descompongo esos dos acá. El término independiente y acá es uno. Mira que es bien patadita, aspa doble especial. ¿Cuándo se resuelve el aspa doble especial? ¿Cuándo se factoriza? Cuando es de grado 4. ¿Qué procedimiento se hace? Fácil, acá pones X, acá al cuadrado y al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado, al cuadrado. Ah, hace ratito me faltaba. Vamos acá. Ya está, mira, al cuadrado, ¿ya? Bonito, ¿ya? X acá elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado, ¿ya? X elevado al cuadrado. Mira, fácil. Acá, ¿cuánto sería? A ver, dos números multiplicados, a ver, dos números multiplicados. Lo más fácil sería, mira, 8, ¿no? 8 por 8 por acá. 8 por 8, 64. Ahora me doy el aspas. El aspas. ¡Fua! El aspas. Acá sería 8x. Acá sería 8x. Sumamos cuánto me va a dar así. Mira acá. 8x cuadrado. Más 8x cuadrado. ¿Dónde sale? Mira acá. 8x. Pero no me da 15. ¿Me da cuánto? Me va a dar 16x cuadrado. Este es lo que resulta. Acá te voy a poner lo que resulta, ¿ya? Lo que resulta. Lo que resulta. Lo que tengo es 15. Coloco lo que tengo acá, mira. Mira, fácil, ¿eh? Lo que tengo, yo sé, tengo acá, tengo 15. Y lo coloco por acá, los 15 por acá, los 15x por acá. ¿Qué dice el valor acá? Lo que tengo. Y lo que resulta es, dice, profe, ¿podrías cambiar acá? Sí, voy a cambiar. Pero hay que hacerlo más práctico. Mira, 8 por 8, 64. ¿Y esto, profe? No. Por eso que se llama aspa doble especial. Aspa doble especial. Lo que resulta es 16. Coloco por acá 16x por acá al cuadrado. ¿Ya? 16. La pregunta, lo que se debe colocar acá, es lo que falta. Tengo 16x al cuadrado y me resulta lo que tengo es 16. ¿Cuánto le falta? Le falta x elevado al cuadrado. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque acá es 16. ¿Acá qué tiene que hacer? Negativo. Tiene que restarlo. 16 al cuadrado menos x al cuadrado me va a dar 15. Entonces, lo que va a faltar se coloca acá. Aquí, este es lo que falta acá. Como es x elevado al cuadrado, entonces acá va a ser acá. Vamos a cambiar de colorcito. Acá va a ser x y por acá va a ser también x acá. Ojo, lo que falta. Esto es lo que falta. Mira acá, si acá es x cuadrado, x por x cuadrado. Lo que falta. Esto es muy importante. Acá es menos. Uno de ellos tiene que ir menos, el otro tiene que ir más. Más por menos, ¿qué me va a dar? Menos. Ya. Una vez hecho este resulta, lo borro por acá, lo borro por aquí, lo que resulta lo borro. Ese es lo que resulta, lo borro. Por ahí lo voy a borrar. Mira, decir acá. Lo que me va a dar esto de acá en aspa debe ser 0. Mira acá. Menos 8. X más 8. Acá da 0. Mira acá. Acá da 0. No hay. Si eliminan, eso da. Acá también tiene que eliminarse. Mira. Esto por esto.
menos x cuadrado, no, x cuadrado menos x me va a dar x cubo. Sacas 0 x al cubo. Entonces, una vez si resulta así, mira, una vez si resulta así, porque ahora, otros valores acá va a aparecer acá, porque con estos acá desaparece, porque solamente, mira, así quedaría factorizado acá, ¿ya? Porque acá la multiplicación debe darme 0 acá, acá también, porque no aparece acá el cubo de acá, ¿ya? No aparece el cubo. Entonces quedaría así, x al cuadrado menos x más 8 por acá, esto es igual a x elevado al cuadrado más x más 8, ¿no? Así quedaría el factor común, ¿no? Así quedaría factorizado acá, ¿no? Esto se llama factorización de aspa doble especial. Ahora vamos a hacer divisores binomios, ¿ya? Divisores binomios, ¿ya? Divisores binomios acá, ¿ya? Divisores binomios, ¿ya? Porque son temas, da cuenta, mira, son temas que pide la universidad, varios temas así, ¿ya? Ahora voy a acabar con divisores binomios, ¿ya? Entonces, si hago divisores binomios, aproximadamente has aprendido toda una teoría de lo que es factorizaciones, ¿no? Te voy a enseñar cuándo es factorización aspa doble, grado 4. Ahora voy a enseñarte divisores binomios, ¿ya? El último, ¿ya? Con esto vamos a terminar para no volver a repetir, ¿ya? Divisores. Divisores divisores bi. Ese es el tema de acá. Ya. Ya. ¿Cómo, cuándo se aplica divisores binomios? Ya. Ya no se pone lo que falta, lo que tengo. Ya. Ya no se pone en divisores de factorización. Ah, mira de acá. ¿Cuándo se utiliza divisores binomios de acá? Ya. Los divisores binomios. Ya. Ya. Factorización de divisores binomios acá. Ya está. Mira acá. Estos divisores binomios, ¿ya? Se utilizan cuando tiene su grado acá, vamos a poner acá, se utiliza cuando su grado es 3, ¿ya? Cuando tiene grado, ¿qué quiere decir? Cuando tiene de grado 3, su exponente vale 3, se utiliza divisores binomios. Cuando tiene su grado que vale 5, cuando tiene su grado, se utiliza. ¿Ya? Cuando tiene su grado 7, tienes ya, cuando tiene grado 7, grado 5, grado 3, se utiliza divisores binomios. Si tiene grado 4, se utiliza aspa doble especial. Y si tiene aspa, no, entonces cuando tiene grado 3, grado 5, grado 7, se utiliza divisores binomios. Vamos, mira, con un ejemplo de acá. Divisores binomios acá. A ver. Divisores binomios. Estos divisores binomios también pueden utilizarse para grado 4. Acá también puedes utilizar para grado 4. ¿Ya? Para cualquiera, pero estos de acá, divisores binomios se utiliza con el método Ruffini. ¿Ya? Se utiliza con el método Ruffini acá. Para resolver esto se utiliza Ruffini. Entonces, ya sabes cómo voy a resolver acá. Se utiliza acá. ¿Qué? Entonces, divisiones de Ruffin. Entonces, para hacer, ¿no?, el método de factorización, acá voy a ponerte el método, porque es un método solo acá. El método. De divisores binomios, ¿cuándo se utiliza? Cuando es de grado 3, de grado 5, de grado 7. ¿Cómo se resuelve? Fácil.
se utilizan divisiones sucesivas de Rufin. Esto aquí solo debe ser, ya lo puedo poner en práctico nomás, ya, mira atención. Vamos con un ejemplo sencillo. Ya está. A ver, problemita número 3. Problemita número 3 acá. Problemita, a ver, Rufin. Problemita número 3. Mira acá. Este es el problemita número 3 que dice acá, mira acá. Si Q, ya de X, es igual a X elevado al cubo. X elevado al cubo más 6X elevado al cuadrado. Al cuadrado, o sea, 6X elevado al cuadrado. ¿Ya? Mira acá. X elevado al cubo más 6X al cuadrado. Más 11. Más 11X más 6. Esto. ¿Cómo voy a factorizar? Para esto de acá se utilizan divisores binomios. Cuando es de grado 3, acá el grado es 3. Si fuera 5, utilizo divisores binomios. Y si fuera grado 7, utilizo divisores binomios acá. ¿Y cómo se resuelve divisores binomios? Fácil, fácil, mira acá. Se le llama, acá, de grado 3, de grado 2, de grado 1, término independiente. Vuelvo a repetir, grado 3, grado 2, coeficiente de grado 2, coeficiente de grado 1, acá 1, coeficiente de grado lineal, este se le llama lineal, coeficiente de grado lineal, y este se llama término independiente, que se llama TI, término independiente, así, término, TI, término independiente, ¿eh? Término independiente, ¿verdad? Término, que es el término independiente, el que no depende de la variable x, ¿ya? El que no depende de la variable x, eso tengo que factorizar, ¿ya? Entonces, este de aquí no depende, entonces, el divisores binomios se aplica aquí, divisores, la palabra divisores, ¿qué significa? ¿No? ¿Cuántos divisores tiene 6? Se aplica el divisores al término independiente. Entonces, acá, vamos a buscar sus divisores, ¿no? Sus divisores, ¿ya? ¿Divisores de quién? Divisores de 6. ¿Cuáles son los divisores de 6? Los divisores de 6 son, ¿no? ¿Cuáles son? Los divisores, ¿no? Los que se pueden dividir a 6. ¿Quiénes lo pueden dividir a 6? Sería el 2. El 2 lo divide, el 3 lo divide, el 1 lo divide, el 6 lo divide. Ellos son, coma. Estos son los divisores de 6. Divisores de 6, porque mira, 6 entre 1, 6. 6 entre 2, 3. 6 entre 3, 2. 6 entre 6, 1. Estos son los divisores acá. ¿Ya? Los divisores, todos estos divisores de acá son los divisores del término independiente. ¿Ya? Son divisores de 6. Ahora, los signos pueden ir más, pueden ir menos. Acá puede ser más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. ¿No? Estos divisores de acá hay que reemplazarlo aquí, cualquiera de esos de acá. Por eso es que se llama, ¿no? El método de divisores binomios. Lo reemplazo acá. Si me da 0, es uno de sus divisores de acá. Por ejemplo, reemplazo el 1. 1 lo reemplazo acá, mira acá. Si lo reemplazo acá, mira, me tiene que dar 0. Si me da 0, aquí vamos a reemplazar acá. Ponemos por acá, a ver, al cubo. Ponemos por acá, ahí. Ahí vamos a reemplazarlo. Y por acá vamos a reemplazarlo con 11. 11 con signo más. Y más 6 por acá. A ver, si podemos reemplazar aquí, 1. Si es que todo este resultado me da 0, es uno de sus divisores. Por ejemplo, reemplazo 1. 1. Acá queda 1 nomás. Acá queda 6. 6. ¿No? 6 más 11, no me da 0. Y si pongo menos 1, mira acá, mira, si pongo menos 1, mira, menos 1 por acá, menos 1, menos 1. ¿No? Acá es al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, acá es menos 1. A ver, si esto sí va a dar 0, mira acá. Acá, menos 1. Mira, menos 1,
Acá, 6 positivo, 6 positivo. 6 más 6, 12. Menos 11, menos 1, sí da. Este valor negativo, menos 1, es su divisor de acá. ¿Ya? Menos 1, ¿ya? Todo este resultadito, ¿cuánto me va a dar? Me da 0, mira acá. ¿Ya? Me da 0. Entonces, todo este resultadito de acá, ¿cuánto va a darme? 0. Si me da 0, quiere decir que este menos 1 es uno de sus divisores, uno de sus factores. ¿Ya? Entonces, como tiene acá al cubo, debe haber 3 factores, debe haber 3 factores, tiene que haber. Ya, el 1 positivo no da, el menos 1 sí da, mira acá, menos 1 acá, negativo. Con este negativo, menos 11, menos 1 es menos 12. Acá es 6 positivo, más 6 positivo es 12. Menos 12 más 12, 0. Cumple 0 de acá, entonces es 1. Ahora voy a probar con el 2 positivo. 2, como son positivo, 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 2 no creo que sea positivo. Vamos con el negativo de acá. Entonces, por reemplazo, acá va a ser menos 2, esto me va a dar 0, esto me da 0. 0, porque es uno de sus factores. Ahora vamos a probar con menos 2. Menos 2 elevado al cubo. Más 6 por menos 2 elevado al cuadrado. Más 11. 11 por menos 2, más 6. Ya. Eso lo borro, ¿ya? A ver. Si es que me da 0, esto de acá, si me da 0, vamos a ver cuánto sale acá. Sale menos, aquí sale menos, 8. Acá sale 24. Menos 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Menos 2 elevado al cuadrado va a ser 4. 4 por positivo, ¿no? Positivo. Todo número elevado al cuadrado positivo. Todo número elevado al exponente impar, negativo. Al par, positivo. Cualquier número elevado al exponente par me da positivo. Y cualquier número elevado al exponente me da negativo. Entonces, por lo tanto, ¿aquí cuánto va a ser? Aquí va a ser menos 8. Menos 8 por acá. Aquí va a salir más 24. Más 24. Más 24. Aquí sale menos 22. Menos 22. Más 6. A ver, ¿este resultado me da 0? Sí, me da 0. Mira acá. Entonces, ahora sí ya. Entonces me da 0. Entonces los factores de aquí, de toda esta expresión de acá, vendría a ser así, ¿ya? Acá, así. Esto se vuelve así. X más 1 por X más 2 por algo más acá, por algo. ¿Ya? Acá también. Otra vuelta reemplazo de acá, porque tiene que haber 3 productos así. Ahora, cuando reemplazo menos acá, acá tiene que ser más. Porque acá era menos, desde el menos 1, satisface que esto da 0. Cuando da 0, acá tiene que ir más. Acá da menos, mira acá, menos aquí. Acá va con signo más. ¿Ya? Más con signo más. Acá es menos y acá es con signo más acá. Ahora, esto de acá puedo reemplazar el 3, pero 1 nomás. Porque mira acá, 3 factores tiene que haber acá. 3 factores, ¿ya? Entonces, pero la respuesta solamente me pide 1, ¿ya? Mira que me pide la respuesta acá. Me pide solamente 1, que sería X más 2. ¿Da? X más 2 sería la respuesta, ¿no? Hay X más 1, si hay X más 1. ¿Da? X más 1, pero... ¿Da? Mira atención acá. Ya, de aquí saqué X más 1 y X más 2. Eso todavía lo puedo reemplazar eso de acá, ¿ya? Entonces, este es el método de acá de divisores, digamos. Solamente agarrar el término independiente nomás. Si agarro el término independiente, así como digo, sacar sus divisores. Estos son sus divisores. Una vez sacado, reemplazo acá. Si me da 0, es uno de sus factores de acá. ¿Ya? Me parece tan fácil, pero poco a poco lo podemos practicar bien, ¿no? Lo que una pregunta, ¿no? Lo que postulan, ¿no? A la privada. Entonces, de acá pide de acá. Que la matemática en el examen más tranca viene de la privada que la nacional. En la nacional viene papayita. De la privada está postulando para la privada que viene más tranca que la nacional. Por eso que estos temas acá uno tiene que saber, tiene que aprenderse, ¿no? Divisores y no. A ver, voy a hacer un ejercicio. Este es el Q, voy a hacer el P. De la práctica voy a hacer el P. ¿Ya? Voy a hacer el P de acá. ¿Ya? Esto voy a borrar. Ya saben, más o menos tienes una idea de acá. Voy a hacer. ¿Ya? A ver,
otro ejercicio de división. Pero mira, si no me has entendido de acá, voy a volver a repetir tu último ejercicio, ¿ya? Mira acá. Aquí estaba, mira acá, por acá estaba P. Acá estaba P, ahí P, P, por acá P, acá. Acá es X a la cuarta, X a la cuarta, X a la cuarta, más 2X al cubo, más 2X al cubo, menos X de acá, menos X, menos 2. Ya. Ya. Mira acá, ahora estoy... puede resolver con esto? Sí, puede, porque también obviamente puede resolver también con esto de acá, con el método de divisores binomios, ¿no? Porque acá solamente es 2. Las opciones divisores de 2, ¿cuáles son? Siempre. Divisores binomios. Divisores, por ejemplo, recuerda, la palabra divisores binomios solamente se ataca al término independiente. Aquí nomás lo voy a... no hay. Profe, hace rato me enseñaron, pero también puede salir, mira, puede salir porque obviamente de acá, ¿no? Puede salir, también podemos sacar de esta manera, así, ¿no? Así, mira. X por X, acá, por el otro método, ¿no? ¿Ya? Ahí. Por dos métodos, mira acá. 2 por 1. ¿Ya? 2 por 1. ¿Ya? 2 por 1. Entonces, ¿cuánto va a ser 2 por 1? Mira acá. Aquí, ¿cuánto va a salir? Ahí va a salir, ¿no? Estoy resolviendo por método de aspa doble especial. Ahora, lo puedes resolver así, chup, chup. Ahora, si no quieres, lo puedes resolver eso de acá por divisores binomios. Agarro ese término de acá, mira acá. Por acá busco el término divisores. Divisores de 2. Divisores de 2. ¿Cuáles son divisores de 2? Pueden ser el 1 y el 2. Pueden ser positivo o negativo. Positivo o negativo. Punto y coma. Ya. Esos son los divisores de 2. Para poder, lo estoy resolviendo por divisores. ¿Ya? También se puede resolver por método de aspa doble especial. Ya. A ver, prueba el 1. El 1, se prueba el 1, acá va a ser 1, acá va a ser 2, 3. Mira acá. En divisores binomios también, mira, va a dar de acá, ¿no? Va a dar así, mira, acá. El 1 va a dar, mira, positivo. Acá. Mira acá. 1 a la cuarta. Más 2. 1 al cubo. Menos 1. Menos 2. ¿Cuánto va a ser esto? 0. ¿No? Entonces, este parece más fácil, ¿no? Divisores binomios te parece más. Solamente acá nomás agarras aquí, aquí. Divisores binomios ahí. Y eso de acá, con pues, mira, si te da 0, quiere decir que uno de sus factores ya de frente. Pues, si es que acá te da 1, el otro factor tiene que ser x menos 1. Esto, ojo, hace rato, bien, si es que acá fuera negativo, acá tiene que ser positivo. Como acá es 1 positivo, acá el factor tiene que ser menos 1. Por lo tanto, eso no es, ¿ya? Voy a reemplazar el 2, ¿ya? El 2. El 2 negativo. Ya, 2 negativo, mira acá. Menos 2 a la cuarta. ¿Ya? Menos 2 a la cuarta. Más, terminando, los chicos que van a postular a medicina, voy a hacer clase de física, ¿ya? Pues me están llamando, ¿no? Voy a editar para otro departamento. Los que quieren, puedo pasar el Zoom. Los que quieren, ¿no? Haré... ya, voy a terminar esto de acá. Acá va a ser 2, 2. Aquí va a ser menos 2, mira acá, menos 2 elevado al cubo acá, al cubo. Y acá va a ser menos 2, menos 2, mejor pongo así. Menos 2, así. Este menos aparte. Y acá menos 2, así. Rápidamente, acá, mira cuánto va a salir acá. Va a salir acá positivo. Porque todo número elevado a un par, todo número elevado a la par, siempre va a ser positivo. Acá va a ser 2 elevado a la cuarta, va a ser 16. Aquí, negativo. 2, ya. 2 elevado al cubo sale 8. Negativo. Por este 2 va a ser menos 16. Menos por menos, más 2.
menos 2 me hace 0 acá. Este es el factor común. Cuando acá es menos, el factor común debe ser x más 2. Multiplicado por x, así, ¿no? Así. Este es uno de los factores aquí. ¿Ya? Eso de acá. ¿Por qué? Mira, porque es menos. Cuando es menos 2, acá tiene que ser positivo. Si fuera positivo acá, acá la respuesta sería negativa. ¿Ya?